y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Y vamos un momentito al laboratorio porque he conseguido las 1000 derrotas con la moto Hyliana. Así que vamos a pillar ataque de moto más 10 y a ver qué es lo siguiente que desbloqueamos. Ahí está. No ha estado nada mal. Perfecto. Y ojito que tenemos otra mejora que podemos mejorar también, ¿no? Otro, vale, vamos allá. ¡Wow! Y con esto se desbloquea la última mejora de la moto, entiendo, ¿vale? Moto Hyliana ofensiva. Esta está pensada para atacar, por lo que veo. Vale. Ahora la probaremos, ¿no? Con Zelda. Vale, y tenemos otra mejora aquí que es de efectuar 15 fintas perfectas con una moto Hyliana. Ojito, ¿eh? 15 fintas perfectas. Pues ya lo veis, cada vez está todo más cerca. Obviamente ahora creo que hay que ir completando estas peticiones para poder afrontar lo que sería desbloquear el guardián, que creo que vendrá por aquí. Pero el tema de la moto hemos ido bastante rápido en estas mejoras. Y ojito que por aquí todavía nos falta lo de conseguir 20 armas con la garra, ¿vale? Aquí pues ya sabéis que será derrota de enemigos, no es muy complicado. Pero de momento vamos a ver cómo podemos aprovechar el tema de la moto. Ojo, mejoritas para Zelda, vale. Vamos allá. Nuevas cositas. Vale, combo adicional para la moto. Ahí está. ¡Bum! Comprado. Bien. Por aquí arriba hay algo más, ¿no? Entiendo que otra acción exclusiva reforzada. Ahí vamos. A recorrer Hyrule. Madre mía, pues oye, por aquí tenemos la caída de Irule que está bastante bien, pero esto era lo que quería traer, pero hay muchas cosas. Combo adicional, vamos a ver si hay alguno de los stages, ¿no? Que podemos hacer con Zelda y aprovechar al máximo que la tenemos desbloqueada para todo, ¿no? A ver, aquí se supone que tenemos este que es el rescate de las rupias. Restricción del tiempo, ¿no? A ver. Vale, pero podemos hacerlo con ella. Vale, pues voy a hacer una cosa. Vamos a venir a nuestro amigo el herrero y vamos a mejorar. En este caso, el arma de Zelda. Venimos aquí y vamos a probar esta nueva maravilla que, ojo, se ve fuerte, ¿eh? Daño ataques aéreos. Esto es buenísimo, que la llene. Vale, esto le da una ranura extra. Ataques en carrera le viene genial, así que ahí está. Y ahora pues vamos un poquito a reforzar, a ver. ¿Tengo alguna cosa que mejore esto más? Vamos ahí con esto. Primera fusión. Vale. Y ahora vamos con la segunda fusión. De momento lo que digo, ya está mejoradita, pero oye. A ver si hay algo más que podamos... Vale. Allá va. Con un 73 me basta. Vale, pues ahora venimos por aquí y lo que os digo, tenemos aquí una misioncita, ¿no? De al rescate de las rupias que vamos a aprovechar para hacer con la nueva motaza que nos hemos preparado aquí. A ver, voy de paso a bloquearla. Vale, vamos allá. ¡Oh, qué guapa que está, chaval! No me digáis que no mola, lo de las motos. Está muy guay. Hay que hacer fintas que entiendo que es algo que no creo que sea muy complicado, pero oye, vamos a ver un poquito cómo avanza la situación. Por aquí vamos con Zelda a darlo todo. Y bueno, moto y liana o no, esto está llegando un poquito del tema de los retos. Creo que están llegando a su fin, pero tenemos que ir avanzando con el tema del laboratorio. Queda poco por hacer, creo, en el tema de que ya vamos a ir terminándolo. Pero aún así, luego nos quedan los 9 stages estos extras del segundo DLC, que, ojo, por lo visto pintan muy guay. Aún así, ¿qué puedo deciros? El tema de los contenidos descargables del juego me han gustado muchísimo, ¿eh? Bueno, al rescate de las rupias. Madre mía. Vamos allá. Esto va a conseguir las rupias, ¿no? Pues vamos. Vale, ahí hay una cinta perfecta. Ya sabéis que esto de la mejor manera es contra cualquier mob, o sea, pueden irnos bien. Vamos a rematar. Adiós, Moblin. El tema es que hay que recoger un montón de monedas. Entiendo que tienen que haber tesoros o algo por aquí, ¿no? Que nos valgan. Eso es una cinta perfecta y lo demás son tonterías, ¿eh? Chaval, os lo digo en serio, menuda animalada de moto. Aquí me estoy dando todo el rato contra la pared, pero vale. Ahí va. Adiós. No creo que aguante, Hay que reunir rupias, así que nosotros vamos a ver. Yo diría que por aquí tiene que haber algo junto a todo este montón de enemigos, así que ¡al lío! No creo que aguante, pero bueno. Pues sí, sí que aguanta y bien, Se le ha dado guay. A ver. Vamos allá, explosión un rapidito, ojo, esquivamos. No me ha dejado. Vale, aquí estamos contra el móvil. Ahí me ha dado. Adiós, Moblin negro. Fuera. Vale. Ojo, aquí hay un cofre. Vale, 50 rupias. Por ahí hay más. Vale. Vamos a ir por aquí. Está bastante guay, pero es lo que digo. Estamos con la moto on fire, Poca broma. Vale. ¡Bombas! Ya tenemos las 300 casi. Allá va otra vez. ¡Bomba! Adiós. Tenemos moto. Madre mía. Vale, se supone que... Nueva misión iniciada. Vale, hay que ir a por más, ¿no? Vale, entiendo que esto va a ir todo el rato de... de coger rupias, entonces. Vamos a ir por aquí rapidito. Venimos, rompemos todo esto. En busca de las que podamos. Ahí está, saltito pared. Y ojo al lío. Vale. Entiendo que esta misión nos va a llevar todo el rato a recoger rupias. ¡Ojo! Aquí hay unos pandas, ¿vale? ¡Oh! Pues son bolsas vacías, pero aquí hay enemigos. Hay que recoger 500. Yo entiendo que al final esto será coger 1000, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Vamos allá. ¡Oh! Adiós. Remate. Fuera. Vale, esa puerta se ha abierto, pero ojo, lo que os decía. Aquí tenían que haber cofrecitos. Vamos a olvidar esto. Vale, ya tenemos 500. Nos falta ahora llegar a las 1000. Pillamos todo lo que hay por aquí, que hay cajitas y demás. Azul. Vale, aquí está, por así decirlo, una de las zonas, ¿no? De... Vale, ya llevamos 600. A ver, a ver. Aquí es importante que rompamos todas estas cajitas, ¿eh? Y a ver. Sí que es verdad que esta misión con la moto, a ver, es fácil. Pero oye, esto porque no estaría loco. Vale. Esto es lo bueno. Vale, nos faltan 2 minutos para pillar unas 250, así que poca broma. Vamos a seguir investigando. Ahora hemos abierto la puerta, así que vamos por aquí. ¡Ya lío! ¡Oh! Vale, plátanos recios, rupias por doquier y vamos a por más. ¡Oh! Vale, ya tenemos las 800, o sea, a lo fácil. Vale, vamos para allá y para el centro. Vale, aquí hay unos cuantos más. Vale. Kiss. Y a por las rupias. ¡Bomba! Chuchu, Ignio y otras unidades, ¿no? Vale, pues... ¡Hola! ¡Proteger a Irule! ¡Explosión! Vamos allá. Vamos a decirle adiós. Derrota al Chuchu. Y el Moblin pues está ya un poquito cao también, ¿no? Esta nueva misión iniciada. Consigue más rupias, ojo. Que hay más, ¿eh? Hay que conseguir 1500. Poca broma. Vamos a explorar aquí esto, rematamos. Tenemos que ir a por... el siguiente enemigo. Se ha ido el chuchujerio, ¿qué dices? ¡No! Los hemos perdido, gente. A ver, por aquí no se puede, ¿no? Vamos a ir por aquí. ¡Opa! Esa no me la esperaba. Bueno, ahí hay un cofre. Pero me quedan... Ojo, me queda nada, tío. ¿Qué dices? Que tengo que llegar a 2000 también. Pero qué locura es esta, tío. No puedo. ¿Por qué no me deja saltar? No lo sé. Pero yo creo que... A ver, la misión ya está. O sea, esto es extra, ¿no? De ver hasta cuántas rupias puedes conseguir. Digo, ¿eh? ¿Ves? Lo sabía. Digo, no es fracaso, pero hemos conseguido 1500. No está mal. A ver, es una misión que podemos repetir muchas veces. Con la moto quizás, lo digo, se podía complicar un poquito la cosa, ¿vale? Pero si queremos una misión que haga dinero, es esta, gente. Así que la cosa está bastante bien. Por aquí, lo que digo, nos hemos llevado rupias más que sobra, aparte de las que hemos conseguido durante la misión. Por tanto, una muy buena... ¡Ojo! Experiencia por fusión más 250, madre mía. Esa es buena. Y por aquí pues un arma bastante también buena para nuestro querido... Ojo, con lo de más 2. Esa es buenísima también. Pues ni tan mal, ¿eh? Poca broma. Bueno, hemos hecho dos fintas con la moto, así que algo es algo y ya sabéis, tenemos que hacer eso y lo de Link, así que probablemente fuera de cámaras me ponga estos días a hacerlo, porque puede ser un poquito pesado. Yo creo que lo que nos falta de laboratorio, pues al final va llevando lo suyo, y aquí tenemos todavía una misión muy top que tiene que ver que es la de los malos. Y ahora pues lo que toca es eso, conseguir un montón de cosillas para intentar completar todo el tema del laboratorio Like a Boss. Aquí en principio yo creo que ya hemos terminado las rupias, ya no van a haber tampoco muchas misiones. Y ya lo veis, o sea, de retos nos falta este aquí, que incluso puede que desbloquee algo más, pero yo creo que lo que voy a hacer es, antes de esto, lo que digo, ponerme a tope con lo que habéis visto ahora de conseguir completarlo del laboratorio para ya ponernos con el último DLC. Nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, obviamente, y nos vemos en el próximo con más Hyrule Warriors. Adiós.